A continuación, la participación de nuestra candidata a la Diputación Federal del Distrito 03, la licenciada Mari Carmen Bernal Martínez. Muchísimas gracias. Pues como bien lo comentábamos, estamos en nuestra conferencia de prensa de cada 15 días. Bienvenida, maestra Angélica. Comentarles pues que hemos tenido muchos avances hasta este día número 74 y efectivamente ya tenemos algunos números, como bien lo comentaba el compañero Max, a quien le agradezco el acompañamiento que nos ha dado durante estos 74 días, así como al equipo del maestro Raúl Morón Orozco, quien en todo momento también tienen a bien apoyarnos, acompañarnos en diferentes actividades. Y pues efectivamente, la doctora Claudia Sheinbaum va muy bien, va de maravilla, siempre les digo que va en caballo de Hacienda, ella casi lleva 60% de la intención de voto del distrito. Los números que les estoy dando son referentes al distrito de Zitácuaro. En algunos otros distritos va mejor, en otros hay que fortalecerla más, pero en el caso de Zitácuaro lleva casi el 60% de la intención de voto. Segundo lugar, su contrincante más cercana, que es la candidata del PRIAN, tiene 18.3, que ya ni es tan cercana porque ya bajó al tercer lugar, y ahora más bien en segundo lugar pues está el otro compañero con 18.5. Es decir, la compañera Claudia va bien, quien se ostentó siempre en segundo lugar va de picada, va bajando y considero que entre más pase el tiempo, mínimo va a llegar a los 15 puntos, al 15% de intención de voto. Estos son los números que tenemos en el último ejercicio de encuesta. Estamos hablando de datos federales, sin embargo, esto ayuda bastante a las demás candidaturas y, por supuesto, a las alcaldías en el caso de Zitácuaro. También comentarles que el día de ayer vino la doctora Fabiola Alaniz. Estuvo acompañándonos en un recorrido muy nutrido, estuvimos en el municipio de Ocampo y estuvimos en el municipio de Tuxpan. En Ocampo tuvimos un encuentro con más de 1,500 mujeres, un evento muy nutrido, efectivamente rompió las expectativas. Ahí la compañera Leti Arriaga va muy bien, estoy segura que ella tiene condiciones para ser la próxima presidenta municipal de Ocampo. Y bueno, también nos dirigimos posteriormente al municipio de Tuxpan con el compañero David López, él está por la coalición Morena PT, también un muy buen evento en una de las tenencias más grandes como lo es Turundeo, ahí estuvo la compañera, la doctora Fabiola Alaniz, dando un buen mensaje porque además la doctora es originaria de este municipio de Tuxpan, y arropó bastante bien al compañero. También estuvo la compañera en Ocampo, estuvo la compañera Emma Rivera, quien es candidata a la diputación local. En Tuxpan estuvo la compañera Anabeth Franco, quien es candidata a la diputación local por Huetamo. Y pues fueron dos eventos en donde ya se siente o ya huele a triunfo, ya se siente el entusiasmo de las y los compañeros. Yo me vine muy satisfecha con las dos actividades que se realizaron porque significa que vamos muy bien. Todavía faltan 2 semanas y media para campaña, faltan 3 para el proceso electoral. Hay que recordarle a la ciudadanía que la jornada electoral o el día de la elección es el día 2 de junio, porque nos quedamos tan acostumbrados que siempre era en julio, que mucha gente está confundida aún, pero no lo olviden, el 2 de junio es el día de la jornada electoral y pese a que vamos muy bien, yo le pido a la ciudadanía que no se confíe, las encuestas no votan, hay que salir a votar el día de la jornada electoral, no hay que aflojar el paso. Pese a que tengamos números alegres, no debemos confiarnos, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir recorriendo el distrito casa por casa. Frente a la compra de voto, lo único que nos queda es el voto consciente, el voto razonado, el voto de corazón, aquel voto que tiene la esperanza de que la cuarta transformación continúe en nuestro país y por eso nosotros vamos a continuar con la estrategia de ir comunidad por comunidad, casa por casa, municipio por municipio,
platicando con las y los ciudadanos, hablarles sobre la importancia del Plan C, que si bien es cierto, la doctora Claudia va muy bien, también es muy importante que apoyemos a los candidatos al Senado de la República, al maestro Raúl Morón, a la compañera Celeste y por supuesto a una servidora. Somos un instrumento indispensable para la doctora Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados si aprueba el presupuesto. Y también comentarles que tenemos 20 reformas constitucionales pendientes. Así que muy atentos. Y me gustaría hablar en específico de una situación que se dio de manera muy lamentable, porque además es un municipio que corresponde a mi distrito. Hechos lamentables que se dieron precisamente estos días en el municipio de Senguio. Un atentado en contra de la doctora Alejandra Vanegas, quien es candidata de Morena, PT y Partido Verde a la presidencia municipal. Lamentamos mucho estos hechos, condenamos los ataques que realizó su contrincante porque tiene nombre y apellido, está incurriendo en violencia política en razón de género. Además, es un atentado de feminicidio, porque ahí afortunadamente salió ilesa la doctora, pero hay pruebas de quién fue. De verdad que la compañera fue muy valiente. Hay un video que está circulando en redes sociales. De verdad que yo admiro. La doctora se veía asustada, se veía nerviosa, pero a pesar de ello se necesitó mucho valor para lo que ella hizo. Así que desde este espacio condenamos esos ataques en contra de la doctora Alejandra. Nos sumamos a este llamado a que la autoridad esté al pendiente y que solicitamos la destitución de la candidatura de este personaje, de esta persona innombrable, porque estos hechos no pueden seguir ocurriendo a estas fechas. Nos solidarizamos con la doctora y hacemos un llamado para que la tentación en los demás municipios de la Tierra Caliente no les llegue, porque hay quienes no podemos hacer campaña, hay quienes sí pueden jactarse de bajar a hacer campaña a ciertos municipios y hay quienes ni siquiera podemos colocar una lona. Ya se imaginarán, de pronto me sorprende con qué cara dura salen a decir que los temas de seguridad no están bien, cuando estos mismos personajes son los que generan o han generado en mi distrito este ambiente de ingobernabilidad. Así que vamos a estar pendientes, pero como diría nuestra cabecita de algodón, el pueblo es bueno, el pueblo es sabio, el pueblo ya sabe quién es quién y estoy segura que este 2 de junio va a emitir y va a votar por quien considere que es su mejor opción. Hasta aquí dejo mi participación y quedo abierta a las preguntas. Muchas gracias.